Con su venia, diputada presidente. Adelante. Compañeras, compañeros diputados. Hace tan solo unas décadas resultaba impensable hablar de Internet y de las tecnologías como las disfrutamos actualmente. Nadie imaginaba que la difusión de contenidos, información e imágenes podría darse a un clic de distancia. La velocidad con la que se realiza hoy en día la difusión de contenido es casi inmediata. Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos han revolucionado a nuestro mundo y nuestra vida. Sin embargo, esta nueva forma de contactarnos no siempre resulta beneficiosa e impáctica. También ha tenido una connotación negativa, dando lugar a viralizar contenido delictivo y degradante para muchas víctimas del delito, en particular para las niñas, niños, adolescentes, mujeres y grupos vulnerables. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD abraza y impulsa el presente proyecto de reserva, reconociendo la urgente necesidad de tipificar este tipo de conductas y evitar que las investigaciones de los delitos se vean entorpecidas por quienes desean mofarse de delitos tan degradantes y dolorosos para nuestra sociedad. Debemos aprender a respetar la dignidad de quienes se vieron presa de algún delito, por lo que resulta imperante la obligación de proteger y garantizar que todo aquello que se relacione con las condiciones o circunstancias de la o las víctimas sean protegidos bajo los más altos estándares de la justicia y la privacidad de la o las personas. Garantizar que quienes sirven a las víctimas lo realicen a través de una vocación de ayuda y de respeto en franco entendimiento de lo que es y para lo que sirve la perspectiva de género o cómo se utiliza y por qué es necesario aplicarla. La presente reforma es una deuda con las familias que han tenido que padecer el dolor de perder a un ser querido y también la infamia de ver denigroso su cuerpo y su historia. Nunca más ninguna mujer debe ser juzgada por la ropa que vestía, el lugar donde se encontraba, su libertad sexual o la forma en que decida vivir su vida. Pugnemos por el respeto a la privacidad de las víctimas, por no reproducir estereotipos ni roles de género. La violencia que más daña es la que justifica el violentador y culpa a la víctima. Por eso, hoy estoy segura que aprobaremos la reforma planteada en memoria de Ingrid Escamilla y las miles de mujeres quienes se les ha revictimizado a causa de este tipo de violencia. Por lo anterior, invito a esta soberanía a reconocer que la violencia feminicida, la violencia digital y la apología del delito se gestan cuando dejamos de invertir en nuestra niñez, en la salud y en la educación, así como cuando dejamos de hacer nuestro trabajo legislativo. El combate a esta y todas las formas del delito es una labor conjunta desde la educación que compartimos en casa, cuando enseñamos el respeto a nuestras hijas e hijos y cuando deconstruimos el pensamiento patriarcal, valores indispensables para cambiar el rumbo que vivimos. La justicia debe ser pronta y expedita y la actuación legislativa debe ser imparcial. Dotemos de las herramientas adecuadas a quienes imparten justicia. Por eso hoy votamos a favor de las y los mexicanos y de garantizar la privacidad en las investigaciones. Sin embargo, pido que así como estoy segura habrá consenso en probar la presente, también pido lo haya en todas otras reformas que son indispensables. No desarticulemos la justicia en México, dotémoslas de los instrumentos para cumplir su deber. El día de hoy manifiesto que mi compromiso y el del Grupo Parlamentario del PRD es con las mujeres, sus familias y sus víctimas del delito. Nuestro acompañamiento es en estos curules, en las marchas y donde se necesiten que seamos su voz. Somos y seremos sus aliadas hoy, mañana y siempre. Y que tiemble el Estado al sonoro rugir del amor. Es cuanto. Muchas gracias.